La implementación de estrategias para las batallas ha obligado a los ejércitos a potenciar sus fuerzas como soldados altamente adiestrados en operaciones especiales, preparados para su empleo en la guerra o en tiempos de paz. Con un ejército relativamente pequeño, pero con un periodo significativo de existencia, la historia de los comandos de gotera se ha convertido prácticamente en una leyenda dentro de los ámbitos militares, civiles, especialmente por la forma certera y aguerrida para enfrentar los combates. Los soldados comandos son identificados con facilidad por mostrar coraje, osadía y un don de mando sobresaliente, en el cual dar el ejemplo es una de las premisas fundamentales. Se puede afirmar que estos hombres, con muchas destrezas en el arte de combatir, siguen siendo el emblema de la fuerza militar en la zona oriental de El Salvador. Los comandos, como se denominan a estos aguerridos soldados, y las unidades que integran, son altamente adiestrados de manera voluntaria para desarrollar abnegación, sacrificio, confianza, disciplina, coraje, mística, trabajo en equipo, capacidad para decidir en situaciones difíciles, pero sobre todo, habilidad avanzada en las destrezas que la infantería requiere para el cumplimiento de cualquier misión de combate en circunstancias adversas, sin importar el enemigo, el terreno, las condiciones meteorológicas, la fatiga física o cualquier otra dificultad que pueda hacer desfallecer a un soldado regular. Estas unidades, por lo general, son empleadas en misiones tácticas con repercusiones estratégicas, con medios limitados y gran responsabilidad que solo su adiestramiento, lealtad a la patria y a su unidad y su disposición mental le permite cumplir de manera exitosa con su misión. De ahí el lema tradicional que, para el comando, no hay misión imposible. Los primeros comandos fueron organizados por un grupo de los Boinas Verdes del Ejército de los Estados Unidos de América, quienes en el año de 1975 empezaron a impartir los cursos en el Destacamento Militar número 4, con sede en San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, a través de gestiones de asesoría militar. Casi desde su fundación, el 4 de marzo de 1898, el Destacamento Militar número 4 tuvo como misión fundamental la vigilancia de las fronteras en su sector jurisdiccional. El 3 de enero de 1975 cambia su denominación a Centro de Instrucción de Comando de la Fuerza Armada, comandada en ese entonces por el coronel Francisco Laínez Núñez, y fue precisamente en este periodo cuando se iniciaron los cursos de comando, impartidos esencialmente por instructores norteamericanos, quienes prepararon soldados regulares con adiestramiento avanzado de infantería, denominados desde un inicio como comandos.